La senté enfrente de mí, se sentó, platicamos, le vi su carita, le digo, Rosy, ¿qué tienes que decirme? ¿Qué hay? Y empezó a llorar, mucho, mucho, tenía 16 años ella. Y me dice, sí, tengo algo que decirte, es que abusaron de mí desde que yo tenía 7 años. ¡Ay, Dios! Y yo le digo, ¡ay, Dios! ¿Pero cómo? ¿Qué? O sea, no sabes ni qué preguntar, ¿quién? Y yo le dije, un vecino, un amigo, un hermano, o sea, un tío, ¿quién? Y ya me dice, desde los 7 años hasta que yo cumplí 11 años, que era la edad que ella tenía cuando él y yo nos separamos. Él le decía a ella que me iba a matar a mí, que si ella hablaba que él me iba a matar a mí. Entonces, a un niño pues fácil, les pones miedo, los atemorizas y me dijo que él había sido y desde que tenía 7 años hasta los 11, cuando fue que él y yo nos separamos. Yo me asusté, lloré mucho, sentí que el mundo se me caía encima. Y dice, pero no es todo, no es todo. ¿Cómo que no es todo? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Dice, hace 2 años, en 1995, me di cuenta que también le hacía eso a tu hija, a su propia hija de él. Te digo, pero ¿cómo y por qué no me dijiste? Dice, es que ella tiene miedo, le dice que te va a matar. Cuando nos separamos, ya no podía hacer abusar de Rosy, entonces empezó a abusar de Chiquis, de mi hija. Ella tenía 8 hasta que ella cumplió 11 años también.